esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será. Un pingo galopa eterno, prendido nuestra memoria. El sur perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están. Burreros que siempre tienen las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las gateras. Palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es verde por la cabeza, cansado en el final. Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Esperanza por siempre, el tú siempre vivirá. Audiencia de Tiempo de Hípica, le estamos dando la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa. Como les habíamos prometido, aquí estamos en los trillos legendarios de la pista Tala, donde se va a llevar adelante hoy la denominada penca de la década. Los cinco más ligeros de toda la República Oriental del Uruguay estarán aquí presentes en una carrera que realmente promete y mucho. Acá estará la yegua artiguense, la invicta bala perdida Queen, acá estará el tordillo, el gran invicto norteño, aquí estará Velo da Gaita, acá estará Nolé, acá estará Rey Africano o Furgón, como le quieran denominar, y acá estará la yegua campeona brasilera América. Los cinco, 402 metros, vinimos hasta la pista Tala, porque este evento una vez en la vida se va a correr y nosotros con las cámaras de Tiempo de Hípica teníamos que estar para cubrir esta excepcional reunión aquí, al lado mismo de el Tala, en la pista Tala, apenas a 2-3 kilómetros en los accesos al Tala. Aquí estamos, departamento de Canelones, con las cámaras de Tiempo de Hípica, las grandes pencas del Tala, las notas correspondientes, como siempre, con nuestro estilo. Todo tiene su tiempo, señores, esto es Tiempo, Tiempo de Hípica. Tiempo de Hípica, estamos ingresando a Tala, pueblo de Canelones, aquí donde vinimos a cubrir lo que se denomina la penca de la década, este gran cotejo de velocidad que va a tener a cinco grandes protagonistas. Y bueno, como siempre, con el estilo de Tiempo de Hípica, aquí estamos ingresando a pueblo el Tala para mostrarles un poco no solo la actividad hípica, sino también todo lo que genera, culturalmente hablando, los caballos. Siempre, como repetimos hasta el hartazgo, un punto de encuentro. Siempre el caballo es un pretexto para encontrarse. Ahí vemos, recorriendo Tala, con Tiempo de Hípica, una de las tantas localidades del departamento de Canelones, localidad pujante, chacrera, como todas las de este departamento de Canelones, con gran influencia de la granja, con gran influencia de todo lo que es el producto quesero, con gran influencia de todo lo que es la miel, con gran influencia de todo lo que es la hortifruticultura. Tiempo de Hípica, llegando a Tala, vamos a la gran actividad de la penca de la década, y así le mostramos pueblo del Tala, departamento de Canelones. Bueno, aquí venimos llegando a pista Tala, donde ya en la perspectiva se ve un gentío verdaderamente. Ahí tenemos en nuestras imágenes la perspectiva del ingreso, una larga cola para ver las pencas de las décadas. Seguimos ingresando a pista Tala y bueno, como verán desde afuera, un gentío verdaderamente ha venido convocada por esta enorme reunión. Ahí vemos a algunos de los participantes que van cruzando por delante nuestro, que van a correr la segunda competencia. Ahí lo tenemos en las imágenes.
todo el entorno tan especial de esta pista del departamento de Canelones. No me pasó nada, pero gran, pero gran reunión, como no podía ser de otra manera. Aquí estamos con las cámaras de Tiempo de Hípica para mostrárselas. Tiempo de Hípica, arrancamos con los detalles del domingo 9 de octubre, pista Tala, departamento de Canelones. La primera prueba iba sobre 450 metros. En lo previo había 4 inscriptos, borraron 2, borró el 1 Coloso, el caballo de Libramento, borró el 2 Menudo, el caballo de Tacuarembó. Quedó en un mano a mano la competencia, corrieron con el número 3 Distinto, lo cuida Subilú, lo corrió Ariano Silva. Pertenece, perdón, al Estú Subilú, lo cuida Lucas y lo corrió Ariano Silva. Y el 4, Guerrero, el caballo de Artigas, está al cuidado de los hermanos Severo y lo corrió el piloto artiguense Ricky Camara. En el mano a mano, gran victoria de Guerrero. Tapa en el último salto, va a ser segundo Distinto. Así arrancaba la gran jornada de la penca de la década en pista Tala. Mano a mano por los trillos, mano a mano por los andaribeles. Ganó Guerrero, segundo Distinto. Primera de las carreras de pista Tala, quedó en un mano a mano sobre 450 metros, Guerrero y Distinto. El triunfo para Guerrero, estuvo los hermanos Severo con Ricky Camara al cuidado de Edgar Benítez, viene de Artigas, fue segundo Distinto de Chuy. Retorno triunfal del número 4, Guerrero, ganador de esta primera carrera de pista Tala. 450 metros la distancia, borró Coloso con el 1, borró el 2 Menudo. Quedó mano a mano, corrieron Distinto del Chuy, con Ariano Silva al cuidado de Lucas, y Guerrero de los Tulos Hermanos Severo con Ricky Camara al cuidado de Edgar Benítez, que venía desde el extremo norte de la República, desde Artigas. Mano a mano, la primera se fue para la gente de Guerrero, la gente de Artigas. Un gentío presente en pista Tala, Tiempo de Hípica, con todas las imágenes. Aquí tenemos el entorno tan especial de la pista, gente prácticamente de todo el país presente hoy en la pista Tala. Nos hemos encontrado también con mercedarios, pero hay gente de Paysandú, gente de Salto, gente de Tacuarembó, conocidos nuestros de Rivera, conocidos nuestros de Artigas, obviamente la gente de acá de la Vuelta, la gente de Canelones, de Maldonado, un poco más lejos Rocha, pero que también están presentes, la gente de 33, la gente de La Valleja, la gente de Durazno, la gente floridense, la gente de Flores, realmente el país entero ha acampado hoy aquí en Tala. Están haciendo una de las presentaciones de la segunda competencia que se va a correr en instantes. Acá le presentamos los trillos, algo que para nosotros no estamos acostumbrados a ver. Cada uno de los animales corre por el trillo estipulado, estamos hablando de 1.5 metros aproximadamente cada uno de los trillos. Hay 5 trillos para correr y allá al fondo está la largada, la gatera, sobre la ruta prácticamente. Un estilo de competencia totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Acá no hay protesta por molestia, porque generalmente no hay manera de cruzar de un trillo a otro. En el caso de cruzar, el competidor queda descalificado, pero generalmente son caballos que están acostumbrados a correr cada uno por su trillo sin ningún tipo de inconveniente. Y de esta manera se desarrollan estas clásicas pruebas aquí en el sur de la República, al estilo también de lo que pasa muchas veces en la República Argentina, las clásicas pruebas de la calle, como llaman a las pencas en la República Argentina. Ahí tenemos entonces un mundo de gente presente. Tiempo de Hípica haciendo la recorrida por pista Tala, carpas gigantes dispuestas. Ahí hubo hoy el festival folclórico, ahí estuvo el baile de la noche del sábado. Cierra con otra peña folclórica en la jornada. Realmente una muy pero muy linda visita de Tiempo de Hípica a esto que se denomina la penca de la década. Ahí tenemos la pista Tala, inaugurada en el año 1975, 40 años de pista Tala, en aquella gran reunión que se celebrara el año anterior. Y ahí tenemos el ingreso a los trillos de los participantes. Por ahí ingresan a la cancha, por ahí van rumbo a la gatera.
Aquí tenemos la sentencia con dos cámaras, una cámara de este lado, la otra cámara del otro, 500 metros, esta competencia que se va a correr. Y como vemos la costumbre de aquí, 50 metros finales no dejan pasar al público, el público está hasta los 4.50, ahí ven el gentío que hay hoy en pista Tala, desde los 4.50 hasta la largada. Los últimos 50 metros es exclusivo de las cámaras, en este caso de nosotros, la prensa, y los sentencias que los tenemos ahí en la imagen. Segunda de las competencias de pista Tala, esta iba sobre 500 metros. Acá corrían con el número 1, Wallander, del Estudio Los Abuelos, al cuidado de H. Fernández, venía de Paraje La Cruz, departamento de Florida. El 2, Tosabac, del Estudio Como El Dorado, lo corrió Rodney Corr, lo cuida F. Dávila, borró el número 3, Carolino. El 4, El Amable, venía desde Atlántida, defiende la sede del Estudio El Progreso, lo corrió Fabián Gutiérrez y está al cuidado de Leo Barrios. Cerraba la nómina el caballo duraznense Caminante, el del Estudio Repecho, lo corrió Leandro Rosas y está al cuidado de Miguel Rodríguez. Carrerón verdaderamente esta segunda competencia, gran pero gran victoria del caballo de Durazno Caminante, que le va a ganar ahí en el último salto al caballo de Atlántida, El Amable. Gran conducción del piloto Leandro Rosas para imponer al número 5, Caminante, en esta segunda competencia de pista Tala, jornada estupenda a pleno sol, como pintada para espectáculos al aire libre y realmente con un gentío poblando las instalaciones de la legendaria pista Tala, la de las grandes pencas de otrora en la semana de turismo, la de las grandes pencas de debutantes absolutos en la semana de turismo. Bueno, en esta misma pista estuvimos y acá estamos con la segunda competencia. Gana Caminante sobre El Amable, segunda de las carreras, 500 metros la distancia. Tiempo de hípica será. Gomería Nabiliat. Venta de cubiertas y baterías. Reparación de todo tipo de neumáticos. Servicios en campaña. Gomería Nabiliat. Sánchez y Tomás Gómez. Teléfono 220-38. Agroveterinaria Guadalupe. Ahora tiene su rinconcito especial para obsequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso, materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos, bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891, a dos cuadras de la terminal. Teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábados de tarde. Panadería Albatros, pan, bizcochos, marinas, pizzas, masas finas, tortas de coco, tortinas, glicines. La reconocida solvencia del Quique Burgos los espera en la esquina de Artigas y Taruselli. Teléfono 27470. Albatros, el alto vuelo de la calidad panadera. Allá en el tiempo del sopo, peinaba el agua florida. Cuando era linda la vida, era mi escuela un mejor. Jockey Club Mercedes, más de un siglo de la mejor historia hípica en su remozada sede de Adi de Tomasi, a una cuadra de la Rambla, la familia del Turf se reúne cada fin de semana para palpitar con la magia del sangre pura de carrera. En la clásica esquina de 18 de julio y Ferrería, frutería y verdulería, La Cosecha los espera como siempre, con la impecable atención de Pablito Gurruchaga y de Claudia, y con la mejor mercadería, altísima calidad de todos sus productos, frutería y verdulería La Cosecha, en una clásica esquina mercedaria, 18 de julio y Ferrería, toda la simpatía de Pablito Gurruchaga allí los espera. Una idea que
Carnicería La Lucha de Hugo Rodríguez, Galarza Casi Sánchez, para un populoso barrio, una gran carnicería, los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 239-68, La Lucha, tradición de calidad en carnes. Farmacia Bellini. Amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería. El regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas. Amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Frejeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Frejeiro, teléfono 30-969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Será el entorno especial de las pistas de la campaña, los boxes, y aquí almorzando, como no podía ser de otra manera, con el clásico asadito criollo. Toda la gente vinculada a los participantes de la penca de la década. Ahí tenemos la gente llegada a Belo da Gaita, que está con la fotografía correspondiente. Y ahora va a mostrarnos. Ahí está. Nota. Y mostrarnos la espalda, así leemos lo que dice, que está muy lindo. Un caballo de carrera es el sueño de alimentar la vida con algo diferente. Es la pena de la derrota, la esperanza de la revancha y la felicidad extrema de los triunfos. Es donde la alegría, la ansiedad, los nervios, la distracción, la felicidad, las lágrimas y la adrenalina desenfrenada no tienen precio. Por eso el saldo a favor de tener un caballo de carrera jamás lo encontrarás en el bolsillo, pero sí en el corazón. Pasión por el turf. Y ahí está la imagen del tordillo, el invicto. Velo da Gaita con todos los allegados. Este entorno bien especial de las pistas de campaña. Tiempo de épica, estamos con notas especiales, la previa de lo que se ha denominado la penca de la década. Señor Oribe, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, la expectativa sin duda es que está puesta en los cinco caballos, pero todo el mundo habla de Velo da Gaita. ¿Por qué será? Las buenas tardes. Muy buenas tardes para usted. Nosotros estábamos muy confiados con el Velo da Gaita, que nos ha dado muchos triunfos, mucha alegría. Y bueno, y esperamos que esta sea la octava carrera para nosotros. ¿Cómo te imaginas que se puede desarrollar la carrera? Yo digo que va a ser una carrera muy peleada y bueno, y que gane el mejor, y que gane el mejor. ¿Cómo se mueve la gatera Velo da Gaita? Se mueve un poco medio como que se nos larga bien, pero después que él se pone y deja el alma. Tal cual, ¿sabes? Tal cual. ¿Viniste con una gran barra desde el norte para acompañarte hoy? Venimos de allá donde se inició el Ineo Liguizamo, de Paso de las Piedras, Arirunguá. Arirunguá. Venimos a representar a Paso de las Piedras, Arirunguá. Sin duda que un pago histórico para el turf entonces. Sí señor, sí señor, sí señor. Tenemos el orgullo de que salga todo bien, pedimos que salga todo bien y bueno, y que gane mejor, y que gane mejor. Sabes todo lo que genera tu caballo, ¿no? Porque acá hemos hablado con un montón de gente y hay toda una enorme expectativa porque todos hablan del tordillo, todos hablan de Velo da Gaita, genera mucho tu caballo. Sí, mi familia es grande, toda la presea, todos lo quieren y bueno, y tienen muchos compañeros, mucha amistad y todos lo rodean, son compañeros, todo el familiar, todos amigos, hay gente que desde la primera carrera me sigue de atrás y todo así. ¿Cuántas lleva corrida? Llevamos 7. ¿Y está invicto?
Y invito, sí. Y bueno, y está. Y esperamos con mi hijo que podemos alzar el triunfo ahí, si Dios quiere. Impecable. La mejor de la suerte para esta jornada. Muchísimas gracias. La imagen ahora con el floridense Williams Osorio, el rematador en los momentos previos al sorteo del Andaribel, al sorteo del trillo por el cual cada uno de los competidores iba a tener que desarrollar toda su potencia, toda su velocidad. Ahí estaban los cinco propietarios, ahí estaban los cinco compositores, todos sacando el papelito correspondiente para ver en qué andarivel les tocaba correr. Así se palpitaba la penca de la década en Tala. 34, va la perdida 10, juega el dueño, Velo de Gaita el 9, juega el dueño, American 6. América, esta solita y borro, vamos ligerito, esta solita y borro, American 6, juega el dueño, Nolé en 5.000, juega el dueño, Africano en 4.000, juega el dueño, 34, vamos ligero, 34, 6.8, va la perdida 20. Estamos recorriendo la pista Tala, un infierno de gente a esta altura de la tarde. Se está rematando la prueba principal, como veíamos recién, 64 mil pesos sumó la vuelta, 38 lo común. Ahí vemos el panorama, debajo de la carpa gigante. Un mundo de gente verdaderamente para todos lados. Un éxito tremendo, la gran pesca de la década, como se ha bautizado. Furgón de Artigas 53. La penca, cuarto de milla, Fórmula 1, una Alegrete en febrero de este año. Y ya da el paso a correr contra los grandes. Cuarto de milla, era una madre pura de carrera, hija de Music Prospector. Bueno, vienen ahora. El fenomenal Velo da Gaita. Invicto. 8-8. Va por la novena consecutiva. A ver, Marcelo Franquia. ¿Dónde está? Por atrás, por favor. Aquí viene. Mala perdida, Queen. La llegó Artiguense, está invicta. Ahí va, en la presentación. Ahí viene el fantástico Velo da Gaita desde Arerunguá. Salto. Ahí está Velo da Gaita. Invicto. Siete corridas, siete ganadas. Fantástico caballo que viene. Desde los pagos de Irineo Leguizamo, desde Arerunguá, salto, Velo da Gaita viene a pasear su prestigio por Tala. Ganador del desafío de Artigas, América. Corrió 15, ganó 12. Corrió 15 competencias, ganó 12. Ahí está la brasileña de Libramento. Libramento, América, haciendo su presentación en Tala. Fuera de carrera, línea de muchísimo estado también de América. América, Enrique Severo. 15 corridas, 12 ganadas. La mejor lengua de la frontera del lado brasileño. América. 12 ganados sobre 15 corridas. Una viene también a Tala. La lengua extraordinaria que el sur no tiene todos los días la chance de ver. La gente del norte que vino tras ella. Viene acercándose ahora Nole. Ganó dando espectáculo su primera carrera. El caballo riverense. Perdió con Keep Winning Dash. Nole va con Jaime Linar. Por eso viene el choque de los dos corridas. Ganó una por demolición. Perdió la otra con algunos contratiempos. Cuarto de milla puro. Ahí lo tenemos. Nole. A Nole. Ganador se lo hicieron montado. Perdió con excusas muy contundentes su segunda y aparece aquí en su tercera carrera. Paso blanco, rey africado. 10 corridas. En una carrera como jugador, conocido como rey africano. 7 ganadas. 10 corridas, 7 ganadas. Caballo artiguense. Paso blanco, furgón, rey africano, cualquiera de las tres denominaciones. Ganó 7. Ganó 3 en salto, 2 en Artigas. Corrió 10, ganó 7. Año corredor, de verdad.
Y ahora sí, se acababan las especulaciones. Ingresan a los trillos los participantes de la carrera que todos querían ver, el gran clásico, la carrera de la década, 402 metros la distancia, 250.000 al primero con una entrada de 25.000 pesos que se suman al premio y 25.000 pesos más que van para juego, lo que van a correr entonces por un premio muy cercano al medio millón de pesos. Corrían con el 1, va la perdida Queen, viene desde Artigas, está invicta, la corre Alberto Caturratona y está el cuidado del propio Alberto Caturratona. El 2, otro invicto, 7 corridas, 7 ganadas. El tordillo Velo da Gaita desde Arerunguá. Paso de las Piedras, salto, lo corre el piloto brasilero, el de San Pedrito, Jona Balsamo. Está el cuidado de Pimentel. El 3, América, 15 corridas, 12 ganadas. La yegua de Santana do Livramento, la corre el brasilero Felipe da Rosa. Está el cuidado de Enrique Severo. El 4, desde Rivera, el potrillo Nole, Keep Winning Dash, lo corre Maniño, el piloto brasileño, y está el cuidado de Pedro Berruti, la espectacular yegua, sangre pura de carrera. Cierra la nómina con el 5, el artiguense Rey Africano, lo corre el piloto brasilero Adriano, y está el cuidado de Rodolfo Monteros. Van rumbo a la gatera, se viene la penca de la década, expectativa realmente gigantesca en Tala, no entraba uno más en las pobladísimas instalaciones de la clásica pista, 402 metros la distancia, se venía la penca de la década. Tiempo de hípica será. Panadería Facturería Asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada a levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano el Canilla Subiaurre por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre que te deja la revista en tu domicilio. Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez, ahora en el supermoderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera. Jockey Club Mercedes y su agencia Dolores en la sede del Club San Lorenzo, calles Redruelo y Bottinelli. Toda la magia del sangre pura de carrera, transmisiones en directo del Hipódromo Nacional de Maroñas. Ahora no solamente en Mercedes, se pueden ver en vivo las carreras del Circo Hípico de Ituzaingó, también en Dolores, en la vieja sede del Club San Lorenzo. Peluquería TH, con el sello distintivo de Paulo La Rosa, calidad, eficiencia, rapidez y toda la simpatía. 28 de febrero, entre Eduardo Casagrande y Pedro Blanes Viale, frente al Club Roma, la nueva ubicación de Peluquería TH. Bueno, lo queremos invitar a todos los clientes y amigos de Peluquería TH, que estamos en un nuevo local, lo hemos cambiado. Acá enfrente al Club Roma, ¿no? Cuando gusten, lo estamos esperando de 9:30 de la mañana a 13 horas.
y de 15 horas a 20 horas. Bueno, los espero a los clientes, amigos y demás. Muchas gracias por acompañarlo, ¿eh? Así crece Soriano, con el trabajo de la intendencia y el respaldo de la gente. Trabajamos permanentemente en el mantenimiento de más de 3.000 kilómetros de la red de caminería rural de todo el departamento. Con estas obras posibilitamos la salida rápida y segura de la producción de nuestros campos y una fluida comunicación en las zonas rurales. La Intendencia trabaja para todos. Para que Soriano siga creciendo. Soriano, Departamento Fértil. Un buen jinete encuentra en el Timbó todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios, raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6:30 de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. Tiempo de hípica será. Se daba la largada y realmente un espectáculo el que brindó el tordillo, el invicto Velo da Gaita. Cuando hacíamos la nota previa, el compositor y el propietario tenían alguna duda sobre cómo se iba a poder mover desde la gatera, un caballo que generalmente no salía con tanta potencia, pero esta vez obviamente le habían buscado la pata, salió realmente con una potencia inusitada, como si hubieran cortado un lazo, como decía metafóricamente alguien por allí. Desde las gateras al disco, fue un monólogo de Velo da Gaita, los aplanó, ganó notablemente por dos cuerpos, apenas arriba de los 20 segundos del tiempo. Va a ser segundo el potrillo de gran carrera, Keep Winning Dash, Nolé. Tercera termina América, cuarto Rey Africano, quinta Bala Perdida, Queen. Realmente un espectáculo, de los mayores espectáculos que nos ha tocado ver en nuestra historia hípica. Velo da Gaita gana por demolición la penca de la década, 402 metros. Acá tenemos las imágenes en tiempo de hípica y nos vamos a meter al medio de los festejos. Todo lo que fue el gran festejo de la gente de Arerunguá, todo lo que fue el gran festejo de la gente salteña, el tordillo Velo da Gaita, 8 corridas, 8 ganadas ahora. Sigue invicto, agigantó su leyenda. La nota, impresionante victoria de Velo da Gaita. Muy bien. Una gran demostración de Velo da Gaita. Ahí está Marcelo Fraquia para entregar el trofeo. Fantástico. El fantástico trofeo.
asignado para la penca de la década. Cuidado, cuidado. El excepcional Velo da Gaita. Aquí lo tenemos. Tiempo de pica. Haciendo la cobertura de la penca de la década. Mejor caballo que hay en el Uruguay, podría decir. El Velo de la Gaita se lleva la octava carrera. Y vamos por más. Y vamos a ver quién es el otro que le corre. Las carreras nos sirven, Arfija. Por eso, hoy nos ayudó a nosotros. Todos creo que somos humildes. Pero esta se merece caballos, porque es lo mejor que tenemos como familia. Un caballo que le damos todo. Bueno, cuando hicimos la previa dijiste, vamos a hacer la nota después de corrida. Hacemos la nota después de corrida, qué emoción. Bueno, la emoción es muy grande, hay mucha gente de afuera, mucha gente del pueblo que vino siguiendo el caballo. Nosotros hicimos todo lo que pudimos en el poco tiempo que hace que lo tenemos, ¿no? Nos llega 2 meses que tenemos el caballo y de nosotros dimos todo por él. Faltaba él dar lo de él por nosotros. Y es un gran pingo y lo demostró hoy. ¿Qué sentís al ver la pasión que tiene la gente con este caballo? Es una locura. La emoción es muy grande y no sé, en el momento nos da para explicar. Muchas gracias y bueno, anda a festejar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esto genera este caballo. Terminó de correrse la carrera. Lo traen a bañar y miren el mundo, gente, que lo está acompañando. Un pingo con todas las letras. Ahí está. Sí, Velo da Gaita posando con toda su gente. En una de las. El rey sigue siendo el rey. Ahí lo están bañando a Velo da Gaita después de que los aplanara en los 402 metros de la penca de la década en Tala. Thank you.
Bueno, Jonah, terminó de correrse la carrera. Contanos un poco el desarrollo, que la verdad fue un monólogo de Velo da Gaita. Bueno, que yo voy a te decir, caballo es un caballo bueno, también ayuda a nosotros, ¿no? Y seguro, acho que vai passar tempo e tempo e não vai aparecer um cavalo como esse. Se moveu muito rápido da gatera? Se move rápido, sim. E felicito aos donos por terem um cavalo desses, um cavalo mimoso e manso como é. E é muito querido por nós outros. Te deu até para festejar em los 50 metros finales? Não festejo assim, mas o cavalo é demais esse cavalo. O cavalo é bom mesmo. A quem lhe queres dedicar esta vitória? Eu dedico a minha filha, que está longe, meus pais, e a todo mundo que torcia por o cavalo. Jonah, como siempre, muchas gracias y bueno, por más éxito subiste un pingo verdaderamente. Sí, sí, gracias, gracias, gracias a todos. Pasó un rato ya de la carrera y sin embargo el público sigue en la vuelta del tordillo. Fotos y fotos de los diferentes celulares para Velo da Gaita. Miren ahí, todos piden para posar con él. Sucesión de fotos con Velo da Gaita. Estamos en Uruguay, señores. Esto es Patria del Caballo. Y en Uruguay los caballos son ídolos. Fotos y fotos de todo el mundo. Todos quieren tener su recuerdo. Saben que es un día histórico. Ahora sí, estuvimos hoy en la previa, ahora venimos en la posterior. Sí. ¿Qué se siente tener un caballo como este? Muy orgullosa de tener un caballo como ese. Es como lo esperábamos nomás. Si largara bien en la carrera iba a ser eso. Y esta vez largó notable y lo llevó de la oreja hasta el disco. Sí, sin duda alguna. Sí, fue así. Lo llevó de la oreja hasta el disco. Una emoción tremenda con los hijos, con los amigos, con todo. Eso destacábamos, ¿no? Nosotros en la previa. Toda una comunión muy especial vivido en familia detrás de un caballo. Sí, sí, como lo hizo desde la primera carrera hasta las 8 del día de hoy. Sí, fui invitado en las 8 hasta el día de hoy. Impecable. Sí. ¿A quién se la quiere dedicar esta carrera? La dedico a mi nieto más chico, Luciano Peruchena, que anda acá con nosotros también. Sí. Desde los pagos de Irineo Leguizamo. Sí, de Paseo de las Piedras de Arerunguá. Sí. Exactamente. Fue un orgullo para nosotros compartir este momento. Impecable. Muchas felicitaciones y bueno, a disfrutar porque estos son los momentos lindos de la carrera. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, ahora sí, Jonah, estamos un poquito más tranquilo. Recién estabas con Velo da Gaita, ahora ya estás un poquito más tranquilo. Bajaron un poco las pulsaciones. ¿Qué sentí en este momento? No, es una cosa especial que acontece con caballo. Só a gente que está em cima mesmo sente o que passa ali, na hora. Né? Tal qual. La carrera, contanos um pouco la carrera, como la viviste desde el salto hasta la raya. Quando ele saltou em la frente, eu já via la gana, não? E seguro que eu queria uma boa partida do cavalo, e o cavalo colaborou. Y gracias a Dios dio ese triunfo para nosotros. Hoy lo hablábamos un poco en la previa con Oribe y nos decía, sin duda que la largada iba a ser determinante. Y largó muy bien. Largó muy bien el caballo. Largó muy bien, aprovechó que él tenía que aprovechar. Y deu que deu, ¿no? Ganó que tenía. Impecable. También una emoción muy grande porque la gente lo ha erigido como un ídolo verdaderamente. Un aplausos, gritos en el retorno, me imagino que te emocionó mucho. Ah, me emocionó mucho, sí. Yo tengo que agradecer a todos, dono, entrenador y todo el mundo que acreditó en mí y me dio esa monta para mí montar. Impecable. Contale a la gente, ¿de qué pago sos? ¿De dónde sos? Yo soy brasileño, soy de Don Pedrito. Vivo há un año en Rivera. Impecable. Bueno, muchas gracias, muy amable y bueno, por más éxitos. Bueno, gracias. Paseo previo de la última. Acá viene la de Grillo Marrero, Winner Gear, ganadora
del 25 de agosto en Colonia, el clásico de los potrillos. El otro año anterior va con Edison Javier Rodríguez. ¿Todo bien? Corte. La imagen para el número 2. Fío Daeira. Lo vimos ganar el 1 de mayo en San José. Lo vimos ganar el 3 de junio en Florida. Lo vimos ganar también el 25 de agosto, Rey de la Recta en Colonia. Va con Juan de Leiva, su piloto habitual. Rivera Burulo va con Felipe da Rosa. Ahí lo tenemos rumbo al partidor. Finalmente, Sub Princess, la hija de Subordination. Ahí los Piris. Va con la monta de Federico Fabián Piris. Los cuatro participantes de la penca final en esta gran jornada de la penca de la década. Ahí está Sub Princess con Federico Fabián Piris. Vamos con la cuarta carrera de pista Tala, 500 metros de distancia, premio Aras el Arbolito, la otra gran carrera que tenía la jornada, 130 mil pesos al primero, corrían acá con el 1 Sud Princess, la yegua de Maroñas, la del Far Play, la corre Fabián Piris y está el cuidado de Jorge Avelino Piris, el 2 Fío Daeira, el del Estudo Nomar, el caballo de Maldonado, lo corre Juan de Leivas y está el cuidado del propio Juancito de Leivas, el 3 Winner Girl, la del Vista Clara, la radicada en el Hipódromo de las Piedras, la yegua de Rubén Marrero va con Edison Javier Rodríguez, cierra la nómina el caballo riverense Burulau Burolo, el del Frontera Turf, lo corre Felipe de Arroza y está el cuidado de Julio César, gran pero gran victoria, otra victoria apretada en el último salto de Burulau, el riverense le ganó a la yegua de Piris, a su prince que parecía no perder en el último salto, da casa y el riverense Burulau se queda con la última de las competencias de la penca de la década, 500 metros a la distancia, con las cámaras de tiempo de hípica. Ahí estuvimos para traerles todos los detalles de esta gran pero gran reunión de la hípica del interior. Y las imágenes corresponden al retorno a la gente que iba saliendo al filo de la tardecita, caía el sol, entraban las primeras horas de la noche y así iba retirándose el público desde todas partes del Uruguay, había llegado y hacia esos lugares iba desplazándose. Lenta salida desde la pista Tala, cronometramos desde que nos empezamos a mover al lado de la pista hasta que pisamos la carretera, más o menos un kilómetro, 45 minutos. Esa fue la demora frente a la enormidad de público que estaba presente en la pista Tala. Ahí estuvimos con las cámaras de tiempo de hípica al filo de la tardecita, como siempre decíamos. Mientras el sol se desmaya allá al fondo del horizonte, así se retiraba el público con las luces encendidas de los coches de pista Tala. Audiencia de Tiempo de Hípica, llegando al final de una nueva edición de nuestro programa. Bueno, la inmensa satisfacción de haberle llevado desde aquí, desde Tala, desde los trillos legendarios de la pista Tala, una reunión que realmente va a quedar para la mejor historia, la gran penca de la década, como se la denominó, con una victoria realmente inobjetable, fantástica, de Velo da Gaita, que confirmó ser el gran rey de la velocidad hoy por hoy en la República Oriental del Uruguay. En el final, y luego de este cierre de tiempo de hípica, bueno, un regalito muy especial para mi princesa, para Antonella, que está cumpliendo este 17 de octubre 11 años y como siempre creció junto a las cámaras de tiempo de hípica, creció junto a la magia del sangre pura de carrera y este es el pequeño homenaje que le hago a Antonella en su cumpleaños número 11, como le he hecho cada uno de sus cumpleaños, porque obviamente creció junto a tiempo de hípica. Todo tiene su tiempo, señores, esto es tiempo, tiempo de hípica. Cascabelea tu risa, Antonella, cuando la risa de un niño irrumpe y crece, la tristeza de la vida desaparece, la risa de Antonella. Cascabelea, cascabelea tu risa, Antonella. Y tu risa cascabelea, tu risa siempre es mi musa, por el brillo inigualable que borra cualquier excusa. Si parece que fue ayer, el tiempo tiene su tiempo, rayo de luz fulgurante, fina memoria del viento. La pequeña lucecita vino a alumbrar el camino y ya nada fue lo mismo, la ilusión es mi destino. ¿Cómo explicar tanto amor en tan solo una mirada, mágica luz celestial derramada cual cascada?
fuiste creciendo tan rápido con tus muñecos eternos, tus diálogos de fantasía, fueguito de mis inviernos. Tuniquín cuadriculado, carnaval y los caballos, mil caminos recorrimos por nuestro suelo uruguayo. Después ya no fuiste tanto, vas eligiendo lo tuyo, alegría de mi vida, el verte crecer, mi orgullo. 11 añitos van llegando y la Rambla te convoca, salidas con tus amigas y yo me muerdo la boca. Si todo tiene su tiempo, llegadas y despedidas, tu ilusión es mi ilusión, eterno amor de mi vida. Ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Porque todo tiene su tiempo. Esto es tiempo, tiempo de hípica.
esa fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será, tiempo de hípica será.